Flores y su propio ballet que ha traído desde Valdivia. Aquí está Vicente Vallejos. ¡Ya! ¡Gloria de Humberto Tocci! Oiga, Vicente, usted nos presenta a sus amigas de la academia, porque usted también participa de la academia. ¿Usted es bailarín? Pues, sí. Sí, a ver. Bueno, ellas son de la academia Wild Beat Dance Studio de Valdivia. Ella se llama Gabriela María. ¿What? ¿De la academia? Wild Beat Dance. Ah, ok. Wild Beat Dance. Ok. Trinidad, Florencia y Lira Jenny. Muy bien. Ok, Trinidad, levanta la mano, Florencia, Rayen y Gabriela. Muy bien. Leo. Buenas noches, Vicente. Hola. Y hermoso ballet que te acompaña. Esta noche para mí lo que hiciste estuvo más fuerte en el baile que en el canto. Quizás justamente por la exigencia de bailar, te costó un poquito más sostener la voz. Pero para mí tu derroche de energía, de alegría, y tu placer a bailar y a cantar me fascina, me encanta, te encuentro delicioso. ¿Qué quieres que te diga? Sin duda que hay talento, hay mucha energía, hay una simpatía escénica, sin duda tienes voz, pero vamos a los peros. Cuando uno elige canciones para cantar, tiene que elegir una canción que esté dentro de tu registro, que no te exija demasiado, de modo de que comiences a desafinar como te pasó esta vez.
talento tienes, energía tienes, simpatía tienes sin duda. Y capacidad de baile también. Gracias. Vamos con el jurado, por favor. Yo quiero hablar en nombre de Diana, que no está. Porque les quiero decir a los dos que si este cabrito que le encantó tanto a ella, no le damos una oportunidad. Yo sé que tienes razón y que no cantó tan bien hoy día, que no era la canción. Yo le daría un sí. ¿Ustedes dos le dan un no? Leo, yo sé que la situación es muy difícil, ¿no? Tratando siempre de un niño, además, ¿no? Vamos a ver la evaluación de Isa. Este jurado, en un fallo muy dividido, llegó a la conclusión siguiente. Querido Vicente, sigue trabajando, tienes mucho talento, pero hoy día tu presentación no fue suficiente para seguir avanzando al próximo paso. Te abrazo con todo el corazón. Sigue trabajando porque tienes mucho talento y mucho encanto para hacer lo que quieres hacer en tu vida. Muy bien, Vice. Bueno, damos un aplauso a las bailarinas, a la familia, a toda la familia. Un beso gigante. Y al gran Vicente, el aplauso para este muchacho. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Claro, los sueños de un niño talentoso comienzan acá, no terminan acá, sea cual sea la...